Evening. The teacher. Hello. Good evening to everybody. Good evening. Good evening, teacher. Hi, how are you? I'm fine. Fine. I'm okay, fine. Very good. Excellent, excellent, very good. Well, guys, we're going to start with this video conference, the last video conference of the week, because this coming Friday, Saturday, and Monday, I mean Sunday, we won't have a video conference. We're going to see, well, I will see you till this coming Monday. Okay, so welcome. First of all, I would like to know if you have any questions for me about the exercise of the platform, or if you have something that you want me to explain about the course in general, I don't know. So I will give this space in order to do that, to be answering questions for you. So tell me. Yes, I have a question. Okay, miss, so let me know. In the exercise 1.11. Okay, let me check that exercise. What happened with that exercise, miss? And the question number 4. Okay. Permítame. I don't know the answer. You say, how well you take a type? I think that is, but anyway, I don't find the answer. The answer for it. We tried in many ways, teacher. Okay. We tried in many ways to answer that. Okay, okay. Let's see the exercise. You mean exercise number 4. In the exercise number 4, in 1.11, it says, not very well, actually, I need to take a typing class. What are the possible answers that you had for it? How well? How well? Ah, okay. But there, I think there is something missing. It's okay, we can use how well, okay? But there is something missing to complete the question. What can it be? The subject. The subject, okay, the subject is missing. Okay, but there is something else. You. Okay, that's the subject, you. The auxiliary do? The auxiliary, but it's not the auxiliary do, because this is an ability. We must use the auxiliary verb can. Why? Every time that we talk about abilities, like typing, okay, or any activity that involve abilities, so we always remember that we have to use the auxiliary can. If you type how well can you, so it's supposed that it's going to be correct. Try to do it that way. Yes, teacher. This is the correct, answer. Yes. How well can? Excellent. How well can? Thanks. Pero, but we didn't study can't. Yet you haven't studied. Ah, okay. No, in the class level we didn't study that. Ah, okay. Por eso es que no le hallábamos porque nosotros yes. No sabíamos esa. Yes, the auxiliary verbs is going to depend on the things that we want to ask. For instance, if you are asking for abilities, you are going to use can. If you are asking for permission, you are going to use may. Like, may I do something? Like, so we can ask for permission about something. If we want to talk about
abilities in the past, we can also use could, okay, could. And do is for different purposes, like for activities that do not require any ability, like what? Let me think. One activity, like do. Okay, like do your homework. So that could be it could be used there. Why? Because the homework doesn't require any ability. Like with ability, I means like something that we can do with physically with our body or something like that. Okay, so that's ability. In activities like homework, we're going to use just do. For instance, can you just mention some abilities that people may have? For instance, could be like play tennis. What else? Play violin. Play violin, okay. Draw. Yes, that's an ability. Yes, activities like that. Activities like those are the ones that require the auxiliary verb can. Okay, so let's continue. In the case of the exercise number four, okay, the possible answer is how well can you type? Okay, the answer is not very well. Actually, I need to take a typing class. So there we have. Do you have any other question? Do you have any other question? No question for me, teacher. Thanks. Okay, no questions. Someone else? Okay, everything is okay. Well, for tonight, we are going to be starting with the section number two. We're going to check the first, topic in the in section number two, where we have as a section name like "We had a great time." Okay, that's the name of the section. In section number two, we have. Sorry, I'm not sharing my screen. Let me do in this moment. Okay, here we have lesson. Okay, the lesson objective for this one. It says, in this session, participants will listen to a conversation about two people and the activities they did during the past week. So let's pay attention to this video, and then we are going to be discussing about it. Something that we have to keep in mind is that when we're talking about things that someone do or develop in the past, that means that we're going to be talking about the tenses or the structure, in this case of tenses, that are related to the past. Let's start with this. I'm going to play the video on YouTube, but let me know if you can listen the audio, okay? Hi to all, welcome to- Can you listen to the audio? Yes, teacher. Yes, okay. So pay attention to it, and then we are going to be discussing about this conversation, okay? Hi to all, welcome to section 7. We had a great time. In this session, participants will listen to a conversation between two people and the activities they did last weekend.
This conversation will walk us through activities that took place in the past. I really need you to concentrate as we'll begin to study simple past. As you listen to the conversation, write down all the verbs in the past you can identify. Did you do anything special? So, what did you do last weekend, Meg? Oh, I had a great time. I went to a karaoke bar and sang with some friends on Saturday. That sounds like fun. Did you go to Lucky's? No, we didn't. We went to that new place downtown. How about you? Did you go anywhere? No, I didn't go anywhere all weekend. I just stayed home and studied for today's Spanish test. Our Spanish test is today? I forgot all about that. Don't worry. You always get an A. Concentrate. Okay, so here we have the conversation. And it, what do you think about this conversation? What kind of tense you think we're going to be studying tonight? Do you know what are those tenses? Yeah, the auxiliary did in the past or do. Okay, the auxiliary did is using past. Okay. In English, there are different tenses. Tenses, we call those structures in English that we use to place something in present, in the past, or in the future, okay? And then we have a lot of tenses, in this case, in past, present, and future. In the case of the future, we have the simple past. Also, we have the simple past continue, the past perfect, okay? And so many other tenses. The same happen in present, like simple present, present continuous, present perfect. And all those finish with tense, like simple present tense, okay? In the future, happens the same. The simple future tense, the perfect future tense, okay? Now, okay, in this class, we are going to learn the simple past tense. How we can construct questions, how we can construct affirmative sentences, and how we can construct negative sentences. Okay, in the conversation, we're going to find some structures that are used in the past. Can you tell me or can you identify what are those structures that are written in the past? I have. Had is one of them. Okay. And what did you do? Sang with some friends. Sang, okay. El pasado de cantar. Okay, okay. Went. Stayed. Okay. Stayed, Forgot, that's another one. Study. What is a study? Oh, study. I find it. I found it. So, well, there we have so many words, in this case, verbs in the past. In English, there is an auxiliary that is used sometimes to convert the meaning of the verb into the past. In this one, we usually use it when we want to ask for questions or create questions, okay? So here we have some questions like, what did you do? What do you do? Did is an auxiliary verb that is used for change the meaning of do in this question. So when I use it, I'm asking for something that has occurred in the past.
When I want to express something in the past, I will use the simple present tense. In the case of the affirmative sentences, I'm going to use just the subject, the verb past, and the complement. I'm going to share right now a whiteboard, and we're going to see how these simple present works. Okay, so let's start with the. Oh, so sorry for my writing because it's so bad when I'm using the mouse. Okay, so we're going to start with simple. Okay, this is a simple past tense. In simple past tense, it is just necessary in affirmative sentences, okay? The affirmative sentences, a subject. Okay, we're going to use a subject. We're going to use a verb in past. I'm going to write it like past verb. Okay, like past verb. The PV going to be like past verb. Then we are going to use a complement. In affirmative sentences, this is the structure of the structures that we have to follow in order to create it. In the case of the negative sentences, okay, in the negative sentences, these change. Why? Because we have to include the negative of all sentences. In this case, it's not. But also, we're going to include the auxiliary verb. In this auxiliary verb, it's going to help us to create the simple past tense. How does it work? We're going to use the subject, as always. We never have to omit the subject, plus did. This is the auxiliary verb, did. If you notice, did is in past, okay? Did plus not plus. In this case, we're going to use the verb in present. Why we're going to use it in present? Because we're using the auxiliary verb did. When we use the auxiliary verb did, that means that the main verb that we're going to be using is going to stay in infinitive way, okay, in an infinitive way. So I'm going to write it here, the verb, okay? This could be like work, study, write, listen, speak. After the verb, we are going to use the complement. Remember that in the case of the complement, we can call it like object, or we can call it complement in both. Okay, it doesn't matter. So sometimes we can call it like object of the sentence or complement of the sentence. Then in the negative interrogative sentence, we're going to use. In this case, because it is a question that we're going to create, we're going to use always the auxiliary verb. The auxiliary verb for this is did. Okay, did. This is our auxiliary verb.
After the auxiliary verb, we are going to use the subject. The subject. Then we are going to use the main verb. And later, we are going to use the complement or the object. It's the same, okay? Complement or object. And also, in this kind of sentence, because it is an interrogative, we always have to remember that we need a question mark at the end. Those are the three structures for simple past tense. In affirmative, we're going to create it like the subject, the past verb, the complement. Now, what are we going to do with this? You're going to create one sentence following these structures. One sentence per each one. Let's see what can we create with those formulas. Do you want to explain the instruction in Spanish? Yes, teacher. Okay. Yes, please. Okay. Para la actividad que vamos a hacer ahorita, como hemos visto por aquí, existen tres tipos de oraciones para el pasado simple. En el pasado simple nosotros tenemos, bueno, como en todos los tiempos, ¿verdad? De presente simple, presente perfecto. En todos ellos tenemos nosotros lo que son tres estructuras. Una es para afirmar, una es para negar y una es para interrogar. A esto se le conoce como oraciones afirmativas, oraciones negativas y oraciones interrogativas. Son tres fórmulas para crear oraciones. Para el presente simple, se nos dice que debemos utilizar lo que es un sujeto, un verbo en pasado y un complemento para el caso de las afirmativas. Para el caso de las negativas, nosotros vamos a utilizar siempre un sujeto. Aquí, importante, vamos a utilizar nosotros un auxiliar. El auxiliar que vamos a utilizar es did, y el did ya está en pasado. Lo cual, como es un verbo auxiliar, a mí me permite cambiar el verbo principal en pasado. El did no tiene ningún significado. Okay. El did únicamente lo utilizo para auxiliar el verbo principal y convertirlo a pasado. Digamos, yo tengo el verbo trabajar. Si yo utilizo el did en una oración como esta, utilizando esta estructura, el verbo ya no sería trabajar, sino que lo convertiría en pasado. ¿Cuál es el pasado de trabajar en español? Trabajé. Ok, trabajé. Ahora bien, como esta es una oración negativa, lo que yo voy a hacer es negar algo, ¿ok? Y para ello nosotros vamos a utilizar el adverbio not, más un complemento o un objeto, ahí ambos significan lo mismo, ¿verdad? Un complemento objeto, pues tiene el mismo propósito. Lo que sí vamos a nosotros a tener muy en cuenta es que esta estructura me va a servir a mí para crear una oración en negativo. Con todos esos elementos, yo puedo colocarle cualquier sujeto, puedo colocarle cualquier verbo, puedo colocarle cualquier complemento, pero el did not siempre lo vamos a utilizar en todas las oraciones, ¿okay? De acuerdo a lo que nosotros queramos expresar. Luego están las oraciones interrogativas. Para las oraciones interrogativas, aquí cambia un poco. ¿Por qué? Porque el verbo auxiliar, el did, yo lo voy a utilizar al inicio. Seguido de ello, voy a utilizar el sujeto, que eso nunca me debe faltar. El sujeto de la oración nunca debe faltar en inglés. Más un verbo principal, que este también debe estar en su forma original, ¿ok? En su forma infinitiva. Más el complemento objeto y terminamos, como es una pregunta, con un signo de interrogación, un question mark.
¿Ok? Ahí tenemos esas tres formas. La actividad que ustedes van a realizar ahorita es intentar crear tres oraciones con cada una de estas fórmulas que tenemos nosotros en pantalla. ¿Ok? Una afirmativa, una negativa, una interrogativa. Tres oraciones. Una por cada una, ¿verdad? No tres de cada una, sino que una por cada una. Eso, las tres oraciones son las que me van a presentar a mí. ¿Dónde lo van a enviar? Lo vamos a enviar al grupo de WhatsApp para que nos quede evidencia ahí. ¿Tienen preguntas al respecto de esta actividad? No, teacher, no questions. No questions. Okay, very good. So, well, you're going to have around, do you think that 6 minutes is okay? Yes or not? Yes. Okay, so you're going to have 6 minutes in order to complete the activity. That means that, okay, it is 10:28. Okay, at 10:38, there are just 6 minutes. That's mean that at, I'm sorry, 8:34. Okay, 8:34. Okay. So, let's start working.
Teacher, I have a question. Okay, let me know. In the interrogative forms and negative forms, the verb, no. When we use a third person, conserve the ruler that. I got it. You mean the rule that we use for simple present? No. In this case, when we use sentences in the past, like simple past continuous, it's not necessary to use the rule that it says that we have to change the verb to third person. If we use like he, she, or it, the verb is going to stay the same. Like if I use just in the past, right? If I use like he did not study for the exam. He did not study for the exam. So in this case, the sentence will keep the same. We won't use the rule for third person. This rule is used for just for a simple present. Okay, thank you. Okay. Okay, tell me. Solo quería comentarle algo. El día de ayer yo iba conduciendo, había un tráfico pesado, me tocó trabajar más tarde, por eso no lograba encender la cámara y por ratos perdía la señal. Entonces, las disculpas del caso. Hoy le tocó al compañero Giovanni Choto, que todavía no ha logrado conectarse. Nos mandaron ayer a mí, hoy a él. Solamente eso quería aclarar. Okay, está bien. Perfecto. No hay ningún problema, don Jimmy. En este caso, pues, pueden, si gustan, luego ver las grabaciones que las pueden encontrar en YouTube. Sí, no se preocupen por eso. Esa es la opción. Gracias, teacher. Ok, bueno. So, do you finish? ¿Ya terminamos? Yes, teacher, I finished. Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, vaya. En el caso, por aquí tenemos, nosotros negativo. En el caso negativo, nosotros podemos hacer lo que son contracciones en el verbo auxiliar. Yo creo que esto ya lo han visto ustedes, tal vez en muchas ocasiones, a la hora de crear este tipo de oraciones. ¿En qué consiste la contracción? Bien, en lugar de nosotros utilizar la versión larga de she did not study for the exam. En lugar de utilizar eso, nosotros simplemente lo podemos cambiar y hacerlo más rápido. Recordemos que en inglés, o al menos en el inglés americano,
la idea de ellos es, pues, entre más rápido hables, es mejor. Entre más rápido expreses la idea, pues, mejor. Entonces, en lugar de decir she did not, simplemente nosotros podemos utilizar she didn't. She didn't. Oh, y así mismo con el resto de pronombres, ¿verdad? Como you didn't, okay? He didn't, they didn't. Así con el resto. ¿Cómo se utiliza? Bien, lo voy a escribir aquí a la par. Porque así de esa manera ustedes pues lo pueden copiar. Didn't. ¿Okay? La pronunciación del did not ya contractado. Nos cambiaría a didn't. Did not, didn't. No sé si se logra escuchar el cambio que da esa contracción del did not. Yes. Okay. Es el mismo significado. Aquí no le estamos cambiando significado en absoluto. Lo único que estamos haciendo nosotros es pronunciarlo de una manera más rápida. Veo que Don Manuel tiene ahí una pregunta. Sí, solo quería saber si es igual para terceras personas también, entre él, ella, objetos. Siempre va a ser direct. Sí, bueno. En el caso de la regla de terceras personas, yo le comentaba a Patricia que únicamente se utiliza con el presente simple. En el caso de las oraciones en pasado, aquí el verbo no va a cambiar, no le vamos a agregar la S. Eso únicamente se utiliza con el presente, ¿sí? Con el presente. Ya cuando nosotros utilizamos auxiliares en pasado, lo vamos a mantener tal cual y como se muestra aquí. No hay ningún cambio. Podemos utilizar he, she, or it, y la estructura en este caso sería la misma. Por ejemplo, yo puedo escribir aquí otra oración, ¿va? Por ejemplo, she didn't. Ok, she didn't play. She didn't play. Aquí le podemos agregar nosotros si queremos un complemento. Pero si observamos aquí, esta estructura no cambia. ¿Qué es lo que sucede en presente simple? Ah, cuando utilizamos el presente simple y utilizamos un auxiliar, ahí sí nos va a cambiar. Una oración en presente simple, voy a hacer un paréntesis aquí. Una oración en presente simple, utilizando la estructura del negativo, pues sí cambiaría y sí escribiríamos nosotros el verbo en tercera persona. En este caso, el auxiliar en tercera persona. Yo puedo decir, she doesn't, doesn't play. Aquí sí. ¿Por qué esta oración sí? Ah, pues sencillo. Estamos utilizando el presente simple. Estamos creando una oración en presente. Ella no juega. Ella no jugó. Son dos oraciones que tienen propósitos diferentes. Una indica que X actividad ella no la realiza. La otra indica que X actividad no la realizó. ¿Cuándo no la realizó? Ah, en un momento en el pasado. Sí, ahí no estamos indicando, en el complemento nosotros podemos indicar tal vez un periodo de tiempo si nosotros queremos hacerlo de esa manera, pero si no, pues lo dejamos así. Cuando me refiero a periodo de tiempo, puedo utilizar ideas como ella no jugó ayer, ¿okay? Ella no jugó el sábado,
Si ven, esos son periodos de tiempo. Ayer, pues todo el día, ¿verdad? Desde algún momento se realizó X actividad y ella no participó. O el día sábado, pues ella no realizó X actividad durante el día. A eso se le conoce como periodos de tiempo. En los complementos, nosotros podemos indicar eso. Okay. Ella no, en inglés sería como she didn't play yesterday. She didn't play on Saturday. ¿Sí? No sé si me voy a entender con eso, don Manuel. Bueno. En el pasado simple sí va a cambiar, pero en el pasado que estamos viendo, no sé cuál es este pasado. ¿Cómo es? Este es el pasado, no, este es el pasado simple. El que estamos viendo es el pasado simple. El que yo le estoy indicando es el presente simple. El que yo le marco con una flecha. Este es el presente simple. ¿Sí? El presente simple. ¿Por qué? ¿Por qué presente? Porque las actividades se realizan ya sea en su momento o con frecuencia. Estas se utilizan más que todo para indicar actividades que usted o yo realizamos de forma cotidiana. Yo puedo decir, yo tomo el bus de lunes a viernes, ¿ok? Es una actividad que yo realizo durante toda la semana. Esa oración está en presente porque es una actividad diaria, son actividades cotidianas. O puedo decir simplemente, yo juego fútbol, es una actividad que yo realizo y está la oración en presente. En el presente, cuando nosotros indicamos que otra persona realiza X actividad, a esto se le conoce como tercera persona y hago referencia a él, ella o él o la, en el caso de animales o objetos, ¿verdad? Si yo digo, él juega fútbol, en inglés el verbo me va a cambiar. ¿Por qué? Porque ahí yo voy a utilizar el verbo en tercera persona. Le voy a poner un ejemplo aquí. Si yo digo, she play, okay. Ahí nosotros tenemos la oración. Ah, pero este play debe ir en tercera persona. ¿Cómo convierto yo el play en tercera persona? Simple, agrego una S. She plays, ¿ok? She plays soccer. She plays soccer, ¿ok? Ella juega fútbol. Esta S es la que se utiliza para tercera persona, ¿sí? Y esa regla aplica únicamente para el presente simple. Ahora bien, cuando hablamos de cosas en el pasado, esa regla ya no se utiliza. Aquí yo voy a utilizar el did not y el did not se va a mantener para todo, sea primera persona, sea segunda persona, tercera persona singular o tercera persona plural. Ahí se mantiene intacto, no se mueve, no se cambia. ¿Sí? Gracias. Vale, muy bien, excelente. Otra consulta. Rosa María, veo que usted tiene la mano alzada. Sí, con respecto a todo lo que dijo, sí he comprendido, pero en lo que está viendo acá la fórmula, no le hallo el significado a la P y a la V que está luego de sujeto. Perdón, en la oración afirmativa. ¿Qué quiere decir? Ah, es que aquí yo le había puesto la abreviatura para past verb, que es pasado del verbo. En el pasado del verbo, sí, past verb. Pues, es que en inglés yo lo utilizo así como past verb, que okay. Es verbo en pasado. Los verbos en pasado, de hecho que de eso era lo que iba yo a hablar seguido de explicar la parte del negativo y del interrogativo con el auxiliar. Los verbos en pasado tenemos dos tipos. Tenemos un verbo en pasado que se le conoce como verbos regulares y tenemos verbos en pasado que se le conocen como verbos irregulares.
Ahorita nosotros nos vamos a enfocar únicamente con verbos en pasado regulares. ¿Cuáles son esos? A los que nosotros le agregamos el ed al final. ¿Por qué no vamos a trabajar con los verbos irregulares ahorita? Ah, porque esos verbos irregulares son un poco más complejos, que sí los vamos a ver, pero los vamos a estudiar nosotros en su momento. Ahorita me interesa que conozcamos la estructura de cómo se construyen oraciones en pasado simple. Jacqueline, usted tiene la mano alzada. Sí, teacher, solamente para agregar algo, no es tanto como pregunta. Siento que también puede servir para identificar el simple past con el simple present, escuchando u observando el verbo auxiliar y en cómo suena, ya que en el simple past es didn't y en el simple present es doesn't. Y en la escritura está does y did y en negativo didn't and doesn't. Siento que eso puede ayudar, es como algo que a mí me sirve. Ah, okay. Excelente, excelente, muy bien, gracias. Sí, eso que nos menciona Jacqueline está muy bien. En el caso del presente simple, si yo utilizo do or doesn't, or do or does, ahí fácilmente identifico yo que es presente simple. Pero si yo utilizo did, ahí es donde estamos utilizando nosotros el pasado. Bien, con respecto a esto, sí quedamos claro que esto indica verbo en pasado, password. Yes, teacher. Vale. Excelente. Voy a poner algunos ejemplos porque, y voy a regresar al video. Ok, denme un segundo. Vamos a compartir aquí y... Vamos a ver. ¿Dónde vamos a encontrar los verbos en pasado? Bien, yo les había dicho que íbamos a trabajar ahorita únicamente los verbos regulares. Los verbos regulares son aquellos que terminan en ed. En el caso de esta conversación, aquí podemos encontrar unos de ellos. Por ejemplo, tenemos nosotros el study, ¿ok? Study. Ese es un verbo en pasado. El verbo infinitivo, ¿cuál sería? ¿Cuál es el verbo infinitivo de study? ¿Sería? Study. Study. ¿Y qué significa study? Estudiar. Estudiar. Muy bien. Excelente. Lo mismo tenemos por aquí con el otro verbo que es state. State. Este verbo, pues, si observamos, tiene una ed al final, lo mismo que study. Ok, ed. Esos que terminan con ed son los que se les conocen como verbos regulares. Los verbos regulares todos llevan ed al final. Todos, todos. Ahora bien, en una oración, pues, a nosotros podemos utilizar estos verbos, pero va a llegar un momento en el que nosotros vamos a encontrar verbos irregulares. ¿Y qué sucede con los verbos irregulares? Bien, con los verbos irregulares pasa que nosotros se nos es un poco complicado identificarlos muchas veces. Esto se debe a que ellos no siguen una regla específica. No hay una regla que nos diga usted debe convertir este verbo infinitivo en verbo en pasado irregular de esta forma. No hay reglas, ¿ok? No hay una guía que nos diga que debemos crearlos de X o Y manera, no. Ahora bien, pero entonces ¿y cómo sé yo cuáles son los verbos irregulares? ¿O cómo los identifico? Pues sencillo, hay que aprendérnoslos. Y los verbos irregulares son una lista pues enorme de hecho les voy a compartir un enlace con
con verbos irregulares, que son los más comunes, ¿ok? Que ahí vamos a encontrar tal vez unos 100 o 150, pero ellos son más, son muchos, muchos más que nosotros podemos encontrar. Y todos esos 150, todos esos 100, que son los más comunes, pues al menos debemos manejarlos o aprendernos. Y ya más adelante vamos a ver un poco sobre esto, porque vamos a estar viendo también lo que es el pasado perfecto, donde nosotros vamos a utilizar lo que es el pasado participio. Eso ya se los voy a explicar más adelante y no me quiero meter por ese camino todavía. Ahorita solamente con el pasado simple de los verbos. Algunos ejemplos de los que tenemos nosotros aquí en la conversación. Bien, pues podemos mencionar sang, que es el pasado de cantar. Went, que es el pasado de go. Exactamente. Ahora, veamos. ¿Qué sucede con este verbo? Ah, veamos cuál es en su forma infinitiva. Nos dice que es go, pero no sigue la regla del ed. Ah, ¿por qué? Porque a esto se le conoce como un verbo irregular. A este verbo de go no le podemos agregar el ed al final, porque es incorrecto, está malo, ¿sí? Debemos aprendernos que el pasado de go es went, ¿ok? Bien, asimismo vamos a encontrar otros, como, bueno, aquí está went, el had, muy bien. No sé cómo se pronuncia. ¿Perdón? Forgot. Oh, muy bien, el forgot. ¿Qué otro tenemos por aquí? ¿Y el did? Ah, el did, por supuesto, el did. El did, recordemos que el did se utiliza para pasado, pero es un verbo auxiliar. El did lo que hace es que el verbo principal se mantenga en su forma original, ¿sí? En su forma original, en su forma infinitiva, ¿sí? Pero transformándolo, o sea, se escribe en su forma infinitiva, pero se pronuncia en su forma pasada, ya traducida, ¿verdad? Al español, ¿sí? Porque en inglés se pronuncia de la misma manera, se escribe de la misma manera, pero significa algo diferente, porque cambia su significado, ¿sí? En lugar de decir hacer, pues el pasado de este sería hizo, ¿ok? O hago, dependiendo de la conjugación del pronombre. ¿Preguntas hasta este momento, chicos? No, no, no hay preguntas. Tengo una pregunta. Sí, adelante. ¿Puedo encontrar el listado de eso en la internet, de eso que estamos viendo ahorita, de esos verbos? Sí, claro, por supuesto. Usted digite en su computadora lista de verbos irregulares en inglés. Y ahí le van a aparecer tres formas: presente, pasado y pasado participio. El que estamos estudiando nosotros simplemente es el pasado de los verbos. El pasado participio ya es algo diferente y se utiliza con otra estructura. Digiten ahí, si ustedes gustan, este listado de verbos en pasado en inglés. Y les van a aparecer muchas páginas con ese listado. De igual forma, yo les voy a compartir un enlace algunos verbos de algunos verbos irregulares en WhatsApp, para que ustedes los puedan, pues, ir visualizando, ir aprendiendo. Perfecto. Hola. ¿Sí los encontró, don Manuel? Sí, lo he encontrado, pero ahí el que estamos viendo es el pretérito. Ahorita estamos viendo en el caso de inglés, únicamente se le conoce como pasado y pasado participio, que el pretérito ya es la estructura. El participio es el que estamos viendo.
Sí, no, estamos viendo, vale, veamos cómo podemos hacer esto. Fíjense que por cuestiones de copyright no les puedo mostrar ninguna página de internet, pero déjenme copiar y pegarlo a un documento. Denme 2 minutitos y se los comparto. Vamos a ver. Para que así poder explicarles en qué consiste esto. Regular verbs. Aquí tengo los. No sé si pueden visualizar mi pantalla ahorita. ¿Sí pueden visualizar mi pantalla? Y vamos a cambiar esto por present. Aquí tenemos, miren, tres columnas: el presente, el pasado y el pasado participio. El que estamos estudiando ahorita es, o el que vamos a usar en la estructura que les estoy enseñando ahorita, es el pasado. ¿Okay? En inglés, ¿cómo perdón, en español, ¿cómo encontramos esto? Vaya. Bueno, un verbo podría ser, déjenme pensar, caminar. Un verbo en español podría ser caminar, ¿okay? El caminar tiene tres formas en el caso de lo que nosotros estamos estudiando, ¿verdad? Caminar, que sería el presente o el infinitivo. Caminé, ¿ok? Caminando. No, sería en pasado. Caminé, caminamos, o sea, dependiendo la conjugación que nosotros le demos. Caminé, caminamos, caminaron. Y en pasado participio. Este se traduciría como caminado, ¿ok? Caminado, trabajado, estudiado. Todo eso, el ado que nosotros le agregamos en español, sería como el pasado participio en inglés. Para ese tipo de pasado participio existe una estructura, muy específica. Usualmente, en ese caso, no quiero entrar mucho en materia del pasado participio porque es no corresponde ahorita, pero brevemente se los explico. El caminado necesita una estructura y necesita de auxiliares. Si yo utilizo una oración, como por ejemplo, yo caminado, ¿verdad? Que no tiene sentido. Yo caminado. Esa oración no tiene sentido. Necesita un auxiliar. Ese auxiliar generalmente es el had, el verbo have o el de haber. En español, yo he caminado, ¿ok? Yo he caminado, yo he estudiado, nosotros hemos aprendido, ¿sí? Ese verbo auxiliar es el que me permite a mí utilizar el pasado participio, ¿sí? Porque por la misma naturaleza del verbo,
en pasado participio que necesito yo esa estructura, ¿sí? Ahorita nos vamos a enfocar solamente en esta columna del pasado, porque es la que nosotros vamos a utilizar y como la estructura nos dice, es pasado simple. Si yo quiero hacer oraciones, por ejemplo, yo con el pasado simple, yo simplemente digo, yo caminé, que yo caminé en el parque, yo estudié por la mañana, ahí no necesito yo auxiliares. Entonces, simplemente utilizo el sujeto y el verbo en pasado, ¿sí? Por ejemplo, veamos aquí un verbo, vamos. Ah, el verbo break, por ejemplo, que es bastante, bastante común, perdón. Break. Break significa quebrar, ¿ok? Quebrar. Si yo lo utilizo en una oración en pasado simple, pues yo puedo decir yo quebré, ¿ok? Yo quebré un vaso, ¿ok? Yo quebré mi compañía o ellos quebraron su compañía. Ese es el contexto que nosotros le vamos a dar. Pasado simple, ¿sí? Sujeto y el verbo en pasado. Ah, pero me puede decir uno de ustedes, ¿pero qué pasa con las oraciones negativas? Ah, aquí es donde nosotros vamos a cambiar el rol del verbo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en las negativas nos dice la regla que nosotros debemos mantener el verbo en infinitivo. ¿Qué es lo único que va a cambiar? Agregarle el auxiliar did, que sería el auxiliar para convertir este verbo en negativo. Pero ahora yo ya no voy a escribir broke, sino que voy a escribir break. Cuando utilizo el did, not, ¿sí? Veamos el ejemplo. Vamos a recordarnos de este verbo. Break, broke and broken. Voy a mostrarles la pizarra y vamos a trabajar en ella. Vamos a hacer una oración. Voy a utilizar mejor el texto aquí. Y vamos a hacer una oración utilizando las tres formas. Uno. O lo podemos colocar nosotros mejor como A. Dos puntos. She broke the glass. Okay. She broke the glass. Ella quebró el vidrio. Oración en pasado simple. She broke the glass. Vamos con oración negativa. She didn't. Okay. Break the glass. Okay. She didn't break the glass. Ella no quebró el vidrio. Vemos ahí la diferencia, ¿verdad? En el primero estoy afirmando, ella quebró el vidrio. En la segunda estoy diciendo, ella no quebró, okay, el vidrio. Oración interrogativa. Vamos a colocarla aquí. En la oración interrogativa, el did solamente se utiliza para cambiar el verbo principal en pasado. Entonces, el did lo utilizamos al inicio, como es un verbo auxiliar. Did. Ok. She. Break. The glass. Recordemos. Did she break the glass? Quebró ella el vidrio. Quebró ella el vidrio. Oración interrogativa. No sé si me doy a entender con este tipo de tiempo o de este tipo de estructura de oración en pasado simple. ¿Sí me doy a entender? Sí, sí, sí. Lo entendimos bien. Yes, teacher, everything is clear.
Everything is clear. Okay. Bien. Entonces ahí tenemos nosotros esta estructura que la vamos a ampliar esta próxima clase del día lunes. Vamos a ver un poco más de esto, cómo van funcionando ya las oraciones con complementos. Vamos a ver también qué sucede con cuando nosotros utilizamos nombres en lugar de pronombres, etc. Vamos a parar hasta aquí. Creo que sentí bastante corta la clase el día de hoy, que no me dio tiempo para realizar la actividad. Pero pues ya nos pasamos 7 minutitos. Vamos a parar. Si gustan, pues les voy a compartir un enlace de esto del presente simple para que estudiemos un poco más cómo funciona. Y además les voy a pasar el enlace de los verbos irregulares que yo les mencionaba anteriormente. Por lo demás, si tienen alguna consulta, pues háganmelo saber ahorita. No. De lo contrario, entonces, nos estaríamos viendo este próximo lunes y ahorita pues mismo despediríamos la videoconferencia de esta noche. Así que bendiciones, pasen una linda noche y nos vemos hasta el lunes. Adiós, chicos. Bye. Bye. See you on Monday, everybody. Have a good night. Good night. Thank you, teacher. Hi, bye. Let's go, let's go.